Hola, 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 hola. Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí PJ019 con un nuevo vídeo y entramos en el modo espectador entre dos jugadores. Bueno, he entrado, como ya sabréis, he adquirido el DLC, están las partidas 1 y 2 en mi canal. ¿Qué broma es esta? ¿O sea, acaban de empezar? Vale, voy a hacer un corte y nos vemos ahora porque se acaban de empezar, me voy a tener que tragar la partida entera y vosotros no os voy a hacer pasar ese mal. Hasta ahora, gente de... Aquí estamos de vuelta, gente de YouTube. Vamos a elegir el circuito Animal Crossing, ¿no? ¿Closing? Circuito Animal Crossing, que estamos en DLC. Vamos a decir hola, 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 hola. No me deja decir más hola. Bueno, como sabéis, ya que veis, Mimi en Nintendo Wii U, Nintendo 3DS. ¿En serio? O sea, de todos los circuitos que podían tocar... O sea, estaban todos 13, dos aleatorios y ese. Y toca ese. Y se supone que este gameplay va a ser de circuitos DLC. Mira, si estamos todos con DLC. Olé, mira. Ahora os enseño lo que veo en el Game Pass, ¿vale? O sea, lo que veo. A ver cómo decirlo. Lo diré, lo diré, lo diré. ¡Ay! ¡En el volante del Game Pass, jolines! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Las complicaciones que tiene uno. ¿A dónde vas? ¡Uy! ¡Bueno! Porque no es la consola. ¡Tú, pégate más, pégate más, pégate! ¡Uah! ¡Te has salvado! ¡Te has salvado, te has salvado, te has salvado! ¡Te has salvado, te has salvado! ¡Venga ya! La estaba viendo. Estaba viendo la roja, pero digo, nada, no me dará. Gracias por el choque, hombre. Amigo, gracias. Gracias. Bueno, no, yo... Oli, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? No, 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 no le doy. Jolín, la pedazo de cresta que tiene bolsitos es incomparable. La verdad es que ahora que lo pienso, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuánto jugamos? 10. Y soy décimo. Madre mía, o sea, se me ha quedado trabada. Cualquiera en mi posición diría, qué mala suerte que tienes. Ni mala suerte ni 8/4. Que casi me he caído al vacío y no me he caído, aunque yo creo que habría sido mejor que me hubiese caído, porque la verdad es que... ¿Qué pasa? Que yo me voy a tener que ya no alcanzar la velocidad, que... Vaya. Día de los golpes hoy. Fijo. He escuchado la risa de Pausitos. Y es una risa como de... Es la misma risa que use, más o menos. Pero un poco... modulada. Que de eso sabemos que sé mucho. De modulaciones. ¿Verdad? 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 La verdad me gustaría hacer algo para que escuchaseis la música de... habéis visto esa vida de volando. Qué bueno. Me gustaría hacer algo para que escuchaseis de alguna manera... La música de Mario Kart. Para que no se la perdáis tampoco, ¿sabéis? Pero... De momento no se me ocurre nada. Ninguna ole, esos dos han chocado y...
y que estaba diciendo AM, eso entonces me chocó y me da la oportunidad de pasar. Que me gustaría poneros la música de Mario Kart para que la oigáis y todo. ¡Ah! El atajo. Porque si me hubiese dado esa concha, la verdad es que un poco antes, si me hubiese dado un poco antes, me habría hecho todo un favor. Mira, mira, vamos a cogerlo aquí porque antes me he metido la pata, antes también he metido la pata, claro que sí, pero séptimos. Séptimos. Primera carrerilla. Septimillos. En fin, el corte por la que va, sabéis que va con tiempo, así que un segundo. Pues nada. ¿Qué broma es esta? Un segundo. A ver, os quiero enseñar del nuevo DLC y me salen del antiguo. Me sale del antiguo DLC. Pues sabéis que vamos a hacer, una cosa. Vamos a ponerlo para que me salga, para que el viejo DLC no me salga. Vamos a elegirnos a Canela, ¿vale? Que Canela no la hemos elegido y vamos a cambiar de coche. Moto. No, ya hemos jugado con moto antes, con busitos. Vamos a jugar ahora con este coche. Y no, no, venga, sí, vamos a elegirnos la moto. No, he cambiado de opinión. Es que lo siento, pero yo sí he cambiado de opinión. Venga, venga, es que con Canela la moto es muy bonita. Venga, ahí estamos yo. Preciosísimo. Y no ves, aquí nos sale un DLC. Madre mía. ¿Qué te pasa, Nintendo, con los DLCs? ¡Quiero jugar DLC! ¿Sabes que he hecho falta el online de Mundial? El poder elegir jugar solo DLC 1, solo DLC 2 o solo los dos DLCs. O sea, elegir los circuitos que tú quieras jugar. Yo solo quiero jugar DLC. Lo que quiero jugar Cataratas Saikai, que entren sin DLC. Es decir, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, no sé si os lo he dicho antes, mi memoria me falla por momentos. Sí, ya lo he dicho, pues nada. Lo del Mi, que 3DS, venga, 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 venga. Vale, y encima nuestro PJ019, el poder. De eso estoy pensando incluso en hacerme un Mi del canal, un Mi del canal, como veis. Bueno, algunas cosas, como veis, por ejemplo, pone España, pero no pone dónde soy, ¿vale? Para los curiosillos, que no lo pone. Ahí estamos con Canela. Con Canelilla, que se le ve, fijaos que se le ve la cola del perro, está muy detallada, de la perrita, 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 tampoco perra, perrita, ostras, al lado de busitos que pequeña, tiene un manejo la moto, aparte de que tiene el tamaño más o menos de Toad, y un Mi con Mega Man, hombre, ¿qué pasa, hermano? ¿Pero qué haces con Mega Man? Ya ha salido el DLC, eso es para jugar DLC. Eso es para jugar DLC. Me gustaría jugar el DLC a 200 CC. CC. Que por cierto, si no sin saber por qué CC, ¿eh? Cuando alguien me lo diga, ahora no, si lo voy a venir, terminaré mirándolo en internet. La verdad es que Canela es ligera, no lo siguiente. O sea, es ligera, no lo siguiente. Wow, fíjate, si los caparazones son el doble que ella. ¡Hola! Maldito cohete, se ha cargado dos de los caparazones y porque uno ya lo había lanzado, que si no, ole aldeano, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Amigo, hermano, socio, aldeano, por ejemplo. Velocidad máximo. A mí, personalmente, yo decía, pero bueno, si se ha chocado contra el plátano, ¿por qué no se lo ha llevado? Pero sí, sí que se lo ha llevado, claro que se lo ha llevado, por supuesto que se lo ha llevado. Faltaba más. Estaba yo diciendo algo. Ah, sí, me acordé, sí, señor. Oigo mucho el efecto de la lluvia de cuando entramos aquí. Ya se hacía en 3DS, pero la verdad es que, como ya os he dicho en el análisis, que os recomiendo que veáis, la lluvia muy lograda, igual que en 3DS, pero mejorada, lógicamente. Estamos hablando de más gráficos, pues tendría que ser mejor, ¿no? No tenía que serlo. Hola a todo el mundo. Hola gente de YouTube. Hola gente de Mario Kart. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que estáis apareciendo mientras sois destrozados por PJ019. Ole, ole, golpe de suerte. PJ019. Qué ganas de chafarle. Pero no lo he hecho porque no sé qué venga el karma. El karma. El poderoso
Karma, no ves cómo viene el karma. ¡Ole! ¿Veis? ¿Veis cómo el karma ayuda? O sea, he pasado por eso y me ha chocado. Y primera victoria, bueno, segunda victoria. ¡Segunda! De hecho, creo que la partida individual no jugué tan bien porque está claro que se juega bien con más presión. Tan, 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 tan. Lo mismo motivo no quiero el aldeano, pero me gusta más porque la cara no se le pone rosa. Porque el aldeano es un chico y se le pone la cara rosa. Corti, nos vemos. Chaito. La verdad es que no sé ni para qué digo Chaito. No, me salgo. No, no voy a jugar circuitos que no sean del DLC. Me niego rotundamente. Volvemos a entrar. Por supuesto que volvemos a entrar. Sí, con Canela otra vez. Que Canela ha jugado bien. Ha sido buena chica, Canela. Estación. Tiritron. ¿Entró solo en la sala? No, que entonces. Volvemos a entrar otra vez. Con Canela, no sé, al final era así. ¿Ha habido un bug en el servidor? No, lo vamos a repetir. Sí, quiero salirme. ¡Oh! ¿Y qué pasa si le doy a personalizada? Personalizada. GP, ole, puedo jugar dos. 250, 100, 150, espejo, 200, ole. Todos los objetos, todos los vehículos, todos los controles. Vale. Y que venga alguien más. Hola. Hola. Qué rollo, madre mía. Me voy a tirar, me apuesto que me tiro 5 minutos así. Si no encuentro, si veo que eso, a lo mejor hago un corte, ¿sabes? Porque. Buscando jugadores. Modo espectador. Corte, nos vemos. De vuelta tras una gran espera. Que no ha sido tan grande, pero sin una. Mira, ¿no ves? Esto gente que quiere jugar DLC, salvo ese que no ha jugado al DLC. Pero no pasa nada. ¿Cuántos somos? A ver, vamos a hacer que saluden en la cámara. Hola, estáis participando en un vídeo de PJ019, al cual todavía no conoceréis, pero en un futuro conoceréis. No pasa nada. Venga, pero bueno, somos. Ya está. Vale. Bien. Pero no, mientras no toque el aeropuerto que tenga tanta suerte de tocar. Ahí está. ¡Uah! ¡Uah! Me lo veía. Es que veía toque el aeropuerto. O sea, yo quiero jugar DLC y me van a decir: pues no vas a jugar DLC, vas a jugar al aeropuerto soleado. Que disculpad, que el aeropuerto es maravilloso, pero no quiero jugar al aeropuerto. Vemos que se mantiene esto de F-Zero Mario Kart, que igual que en el primer F-Zero, o sea, el primer DLC de F-Zero, porque no primer F-Zero, porque F-Zero ha habido muchos y este precisamente no es un F-Zero, pero es como ese no es el caso, pues continuamos disparando este plátano con maravilla del derrape, maestros del derrape. Oh yeah, oh yeah, ¿dónde me voy? Wow. No sé en cuánto estamos jugando, no, no creo que sean 200 de esto, porque esto lo veo un poco lento, ¿no? ¿No? Toma. Y toma. Este le doy. Uy, lo siento, ha sido sin querer. Ah, curiosidades. Me equivoqué en otra cosa en el vídeo, como no. Resulta que ese tampoco es totalmente. ¿Qué broma es esta? En fin, que este no es totalmente en antigravedad, como se puede ver. ¿Cómo se puede ver? Un momento en el que casi me da una concha verde y lío la partida. Pero no ha pasado. Solo era un momento. Pero un momento que no se ha llegado a cumplir. Oye, curiosidad, curiosidad del día, curiosidad, curiosidad. ¡Ey! Que vamos cuartos. Durante un segundo he dicho vamos primeros, hasta que he visto dónde iba la clasificación y me he dado cuenta de que íbamos de todo menos primero. ¡Venga! ¿Qué broma es esta? Jolines, jolines. ¡Tú te la! ¡No! Iba a coger objeto en esa. Tenía pensado coger objeto. Lo tenía pensado. ¡Wow! ¡Wow!
¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que hay uno detrás con conchas verdes! Vale. No ha sido una de nuestras mejores partidas. No sé cuántas llevamos. Creo que llevamos tres. Vamos a echar una más. ¡Nos vemos! ¡No te cabres, ni! ¡No te cabres así! Estación Tilintolón. Bien, todo el mundo eligiendo estación. ¡Elegid todos! ¡Saluda a la cámara! Ahí estamos. Estos son los buenos que eligen lo que deben elegir. Hola, 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 se acabó las olas. Bueno. Pues eso, que se han acabado las olas. Y esta es la gente buena que elige lo que deben de elegir. Estación Tilintolon, 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 como los chinos. Seguramente, claro, como Nintendo japonesa, pues dicen, pues, ¿cómo llamamos a una estación? Dicen, Tilintolon. Y dice, Tilintolon, qué buen nombre. Y así surgió el nombre de estación Tilintolon, basado en hechos reales. Uno. Ahí estamos. Ahora veremos una cosita, y es que si habéis visto el vídeo, el cual os recomiendo que veáis al momento, ole, 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 casi le fríen dos conchas. Uf, qué pena. Madre mía, qué pena. Qué pena. Ahí había un mini turbo. Pero bueno. Hoy estamos con ganas de reventar a la gente, por lo que veo. Ya, toma a reventar. Toma a reventar. Tú también, tú no puedes faltar, hombre. Y toma tú. Y toma tú. Y toma tú. Y tú también. Y ya no hay nadie más porque se me han acabado. Pero no problem, don't worry. Ya sabéis lo que dice el dicho, don't worry. No, no es un dicho, es una canción. Don't worry. Be happy. Toma, te ella dando unas conchas, pues yo te las vuelvo a dar. Esa concha. Ole, qué maestro del derrape, por favor, esto se merece un like, ¿eh? Todo se merece un like en el blog de PJ019. Todo se merece un like. Claro que se lo merece. Claro que se me lo merece. Y quien diga lo contrario es porque no ha jugado a Mario Kart 8. Porque en Mario Kart 8 todo es posible. Incluso el hecho de que el blog de PJ019 gane un like. Todo es posible. Todo es posible. A ver si pillamos a alguien. Me espero. Me espero. No, dame ya. Venga ya. Si tenía una protección, bueno, me cargó al que me había lanzado la concha. O sea que viene a ser lo mismo, ¿no? Ahí se abren las puertas. Ahí pasamos por aquí. Rivalidad. Como esquivo. Como derrapa PJ019. Ole. Y otro ole para mí. Y terceros. Terceros. Es un título que vale, que vale. Es un título que lo es maravilloso y me va a levantar un cohete, ¿en serio? ¡No! ¡No! Toma, aldeano. Toma, aldeano. Toma. Toma, aldeano. Veo una estrella. Se aproximan. Toma, en cuanto se te acabe la estrella. ¡No! ¡No! ¡Maldita estrella! No he podido hacer nada para evitarlo. Comprenderlo. No me matéis. No me hagáis pupa. No me hagáis daño. ¿Por qué Canela está tan triste como yo? Pobrecilla. Y como hoy me encuentro de muy buen humor por la salida del DLC de Mario Kart, vamos a jugar otra partida más, o un extra, porque en teoría no sé si llevo 5 o 6, no sé cuántos llevo. Este vídeo es un grupo larguísimo. Pero es que el DLC se lo merece. No he podido decirlo solas, es que son muy rápidos eligiendo, jolines. Ey, a tocar el mío. A tocar el mío, a tocar el mío. Azoz. Si cambias Z por la R, arroz. Del rico. ZM. Vamos a ver nombres. Jake. Jake Sparrow. De piratas. O Jake el perro. O Jake el tío.
de Blancanieves, que seguro que tiene algún tío que se llama Jake. Todo el mundo tiene tíos, lo que pasa es que no los conocen. El 99% de ellos no existen. Pero todos tienes un. Tú tienes un tío que se va a llamar José Luis Rodríguez Fernando. Y si de verdad tienes un tío que se llama así, ya le estás dando un like, lo cual dudo. Pero si no lo tienes, también le das tú un like. Y si lo vas a tener, dale un like. En cualquier caso, dale un like. Que es lo importante. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Tal vez. Puede ser. ¿No? ¡Ah! Me salgo. Uy, qué grito más masculino que me ha salido ahí. Vaya, llevo comentando horas. Tengo la garganta seca. Tengo la garganta seca. En serio, llevo comentando horas. O sea, hoy he hecho una maratón de vídeos. Acabo de grabar la primera copa, la segunda copa. Y ahora estoy grabando pues todas estas partidas online que no se hacen solas. Si lo pensaba, si pensabas que se hacían solas, dale un like. No, no, la verdad es que no. Por cierto, bueno, ya he comentado varias veces el tema de los likes, pero por si alguno todavía piensa, vale, el like, ¿en qué me ayuda el like? El like no me ayuda, ni mucho menos, a que mi vídeo se posicione antes. Pues ya no es así. Antes sí ayudaba, ahora pues no ayuda. Dicho vulgarmente y simple y sencillamente. Y volamos. Oye, la verdad es que el atajo de ahora es un buen tramo. Y ahí vemos el primero. Primero que te veo, sabrosillo, te veo, sabrosillo, porque estamos en el circuito del queso. Así que, pues está muy quesillo. ¡Wow! Se pega mucho. Y no me gusta cuando. Vamos primero. ¡Ey! Momento glorioso en el que íbamos primeros. Oye, que. Pero bueno, qué venganza, ¿qué pasa? Mario Kart va contra nosotros, dice. Ah, sí, se pone primero, pues tranquilo, que no se va a poner nunca más primero. Jo. Risa de no te vas a poner más primero. ¡Ole, amigo! ¡Ole, roja, que tú a mí no me das! Va a dar tú. Me vas a dar tú. ¡Toma, toma! Ah, no se tira para atrás, no se tira para adelante. Jolines. ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Qué gracioso ruido que hace Canela cuando. A ver si nos entendemos, gente. ¿Vale? A ver si nos entendemos. Porque esto me parece decepcionante, ¿no? Lo siguiente. Novenos. Uf, por mí jugar otra partida, pero se está alargando mucho el vídeo. Luego a la hora de rendir se ha tardado un montón y no. Así que bueno. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Mira, justo nos vamos cuando no hay de decir. Así de guay somos nosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda darle like, tú, y sea una cosa así. ¿Estamos aquí ahora? ¿Nos dice algo? No, no nos dice nada. Tom, tom, tom. Vale. Pues nada, después de hacer promoción a Mario Kart, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda darle like, recuerda suscribirte, recuerda comentar y cantar el himno de alegría. En fin, así que bueno, pues os recuerdo que veáis los vídeos anteriores, el vídeo, la primera parte de estas dos partes. Esto creo que no lo voy a contar. O a lo mejor si no sé cómo, si lo pondré al final como tercera parte o no. Y la primera parte, en la que jugamos la Copa Crossing. La segunda, en la que jugamos la Copa Campana. Y bueno, y este, que lo vuelvas a ver siempre que quieras. Comenta, dale like, que me apoyáis mucho. Que no sé si al final acabo diciendo para qué me sirven los likes o no lo he dicho. Pero me ayuda mucho, ¿vale? Simplemente no ayuda a que el vídeo se posicione antes. Así que bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y chao. Gracias Nintendo por este DLC.